historia bélica mundial, la lucha de grupos irregulares contra ejércitos superiores ha sido una constante, y en casi todos los casos, como reacción ante un opresor y respaldada de un fuerte apoyo popular. Es la guerrilla. Son los guerrilleros. Aunque existen numerosos antecedentes de la acción guerrillera, el nombre y el concepto de guerrilla nacieron en España. Históricamente, se hizo universal a partir de la lucha popular de los españoles contra el ejército de Napoleón entre 1808 y 1813. La guerrilla sigue siendo hoy una forma de combate. Mientras unos países la padecen, otros preparan la contingencia de su posibilidad. Esta es la COES, siglas que corresponden a la Compañía de Operaciones Especiales del Ejército Español de Tierra. Sus objetivos, entrenar y preparar a nuestros soldados para la guerrilla y contraguerrillas. ¿Cuándo se creó la COES y cuál es su distribución territorial? Bueno, esta compañía se creó en el año 68 y actualmente en España existen dos compañías de operaciones especiales por región, encuadradas en las Brigadas de Defensa Operativa de Territorio, y en Baleares existe también otra compañía. Su dotación es de voluntarios, pero ¿qué requisitos se le exigen a estos voluntarios para ingresar en la COES? Bueno, a la Compañía de Operaciones Especiales se puede entrar por dos caminos. Uno es el voluntariado,
En esto pues se exige unas pruebas intelectuales y después unas pruebas físicas. Entonces, entre los aspirantes se realizan las pruebas con un baremo que existe y entonces ingresan los que obtienen mejor puntuación. El otro camino, que es los procedentes de la quinta normal, pues se hace una primera selección por parte del CIR y después de esta selección va un oficial de la compañía, realiza unas pruebas semejantes a las que realiza con el voluntariado y lo mismo se escogen a los que obtienen mejor puntuación. Si me permite la comparación, ¿existe más oferta que demanda? Existe más demanda que oferta. Vamos, en nuestro caso concreto, nosotros tenemos un cupo de 4 voluntarios cada 2 meses, por el primer camino que le he señalado antes. Entonces, para ingresar en la compañía, pidieron ingresar 42 muchachos. Entonces, hubo que eliminar pues a 38. Las condiciones físicas que requiere un guerrillero deben ser, sin embargo, superiores a las de cualquier otro soldado. En una unidad como nuestra, creo que queda bien claro que es fundamental la preparación física del soldado. Por eso, a partir de que este soldado se incorpora a la compañía de operaciones especiales, para él la mentalidad técnica que se le imparte con relación a la guerra de guerrillas, se lleva, repito, paralelamente a ella, una instrucción física que hace del soldado de compañía de guerrilleros, un soldado apto para llevar a cabo cualquier tipo de misión. A lo largo de toda su estancia en nuestra compañía, este soldado va a efectuar maniobras en las cuales va a tener que desarrollar una técnica de esquí, una técnica de escalada, una técnica de subacuática, de explosivos, guerra en formación, guerra de guerrillas, y para eso, indudablemente, su preparación física tiene que ser muy buena. Por eso, diariamente se les imparten clases en las cuales desarrolla gimnasia, judo, karate, defensa personal, y después esto se va a llevar paralelamente acompañado con una serie de marchas, una gran amplitud, cross, fondo y cualquier otro tipo de pruebas físicas. La instrucción de los guerrilleros ha de ser muy precisa. No solo será un buen tirador, sino que sabrá manejar las armas que se tomen al enemigo o las suyas propias. Bueno, el armamento de la unidad nuestra es muy sencillito. Primero empezamos con el subfusil, que es el arma guerrillera por excelencia, porque al tener muy poco tamaño se puede manejar incluso con una mano. Además, es muy rápido disparando y se cambia de cargador fácilmente, con lo cual tenemos munición toda la que nos haga falta. A continuación tenemos el fusil de asalto, que es un arma propia de la infantería, es un arma ideal, es un arma muy segura, muy robusta, tiene una potencia de disparo grande y podemos usarla, digamos, en todo tipo de circunstancias. Para tiros ya más precisos, contamos con estas armas de tiro de alza telescópica, tiene una gran tensión en la trayectoria y permiten que con un solo disparo en 400 o 500, o 500 metros se abata un individuo perfectamente. El mortero es un arma propia para golpes de mano, emboscada, todo tipo de acciones que requieran una rapidez, una potencia de fuego muy grande, y el hecho de que a esa unidad de operaciones especiales solo se note su presencia cuando empiezan a caer los disparos de mortero en el territorio que está ocupado por el enemigo. Para combatir más silenciosamente, contamos con la ballesta, un arma propia para eliminar centinelas, por ejemplo, porque es muy sencilla de manejar, muy sencilla de disparar, no requiere que el individuo que la maneja tenga una instrucción larga, y tiene un disparo mortal de necesidad y muy efectivo. La guerrilla es una táctica militar. Es la supremacía de la inteligencia y del ingenio frente a la fuerza. Si el enemigo nos ataca, retrocedemos. Si se queda quieto, lo hostigamos.
Si se debilita, avanzamos. Y si se retira, lo perseguimos. Vamos a realizar esta mañana el pasillo de la pista de fuego. Entonces se trata de ir rectando desde el principio de la pista, que estará en aquella posición, hasta donde están las ametralladoras en los camiones. Al llegar a los camiones no os pongáis de pie, sino que salís por uno de los laterales de los camiones y una vez que estáis en una rueda trasera ya os ponéis de pie. Según vayáis realizando el avance, estallarán a los lados del pasillo las cargas de 700 gramos de trilita que hemos puesto y simultáneamente el teniente y el sargento dispararán con las ametralladoras por encima de vosotros. La altura a que se está disparando es a 1,85. Esto quiere decir que no conviene que se ponga nadie de pie. De todas maneras, si hubiera un accidente, si hubiera algún problema, yo daré una serie de pitadas cortas, con lo que se parará el fuego y la actuación de los explosivos. Conviene ir rectando deprisita. Al llegar a la alambrada, conviene que un hombre ayude al otro a pasarla, es decir, que le levante la alambrada, porque tiene cuchillas, para que el otro pase. Y entonces los dos últimos, cuando ha pasado el penúltimo, pues una vez que está a este lado de la alambrada, levanta también la alambrada para que pase el último. Uno de los éxitos de las unidades de guerrillas radica en el reducido número de elementos humanos, lo que conlleva un concepto muy arraigado de compañerismo ante el riesgo y la dificultad. ¿Existe algún paralelismo entre los boinas verdes españoles y otras unidades similares de otros países? Bueno, por ejemplo, con respecto a los boinas verdes norteamericanos, pues no existe semejanza, ya que estos últimos están fundados pues para intervenir fundamentalmente en la política exterior de su país, y sin embargo las compañías de operaciones especiales pues están creadas para atender a problemas de defensa típicos de su ejército, sin intervención ninguna en un país extranjero. Por otra parte, en otros países pienso que debe existir unidades de este tipo que sean capaces en un momento determinado de cubrir cualquier misión específica, difícil e importante de, por ejemplo, objetivo estratégico, sí pienso que deben existir. Vamos, en concreto, pues en Inglaterra creo que existe un cuerpo de comandos y en Alemania, pues en su tiempo, pues hubo unos hombres K. En fin, esta necesidad de este tipo de unidades, pues lo da la situación que atraviesa un país que fundamentalmente se ve en un caso de guerra. ¿Y están suficientemente dotadas? Bueno, esto es un criterio de valoración. Yo pienso personalmente que se las podía dotar mejor. Claro que el país tiene unos presupuestos para defensa. El Ministerio de Defensa reparte estos presupuestos entre todas las unidades, y el problema que pueda tener esta unidad está en relación directa con los problemas que pueda tener el ejército en cuanto si está bien dotado por la sociedad o está poco dotado por ella. Mañana, estos 60 hombres que integran la 11 Compañía de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra se sumarán al desfile de las Fuerzas Armadas.
su marcialidad, por un distintivo les conoceremos: las boinas verdes.